¿Ha variado mucho desde entonces el tema de los concursos de la poda? No, no han variado porque esto es otra caballería. A ver, aquí no hay más que chamundar de oliva o probar los olivas lo mejor que puede en media hora, y aquí no hay muchas cosas que variar, a ver si me entiendes. Bueno, ha variado un poco. Cuando yo estaba, pues no había, por ejemplo, el concurso de tractores en la Vía de la Solana y esas cosas, no había. Pero luego en lo demás, en lo que es el concurso, pues no ha variado prácticamente nada. 400 años ya de la hermandad de la Virgen de la Antigua, Valentín. 400 años. Seguro que este año tenéis algo especial para... Sí, hombre. Esta noche, después de la misa, a las 8:30, inauguramos una exposición de cosas que tiene la Virgen, regalos y demás, mantos y cosas. Y luego tenemos un acto importante el día 11 a las 8:30 en el Teatro Principal, que viene la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo a hacer aquí una sesión extraordinaria. Y creemos que va a ser bonito, van a intervenir dos o tres o cuatro académicos, pues hablando de la Virgen y de lo que es la hermandad. Muy bien, pues estás disfrutando del día hoy. Luego te vemos también en la Solana. Dios quiere. Me tengo que venir enseguida porque la Virgen de la Antigua, que la tenemos en Mora, hace una procesión desde la iglesia al Cristo de la Veracruz, a la ermita. Sí, a la una salimos. Entonces me tengo que bajar enseguida. Vale. Pero por lo menos a dar el visto bueno, sí. Muy bien. Me alegro verte, Valentín. Igual te Pasamos digo, con hombre. Daniel de Villaminaya, que ha venido hoy a este concurso de poda, que supongo que no es el primero que haces, ¿no? Ya llevo lo menos 20. 20, ¿no? Sí. ¿Participas en todos los que hay aquí alrededor? En todo. ¿Y qué te ha parecido los olivos de hoy? ¿Cómo los has visto? Los olivos de hoy, los hay buenos y los hay malos, pero por regla general malos, porque están muy estropeados. Con la cosecha que han tenido y la sequía que hay, pues claro, está la oliva muy desmejorada. ¿Te ha tocado un lote cómo? Más bien malo. Más bien malo, ¿no? Sí. Porque las olivas buenas están ahí a partir del 50. Ahí me ha tocado el 149, o sea que más o menos, bueno, pero bueno. Lo importante es participar, ¿no? Lo importante es participar. Después te vemos también allí en la Solana, en lo de la habilidad con tractor. Si Dios quiere. Vale, no vas a concursar. Con no, yo ya no. Ya hemos pasado la época esa. Muy bien. Bueno. Pues nada, gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros también por estar aquí. Manuel Seguido, que no es familia mía, pero sí nos apellidamos los dos Seguidos. Es de Villamuelas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es la primera vez que vienes a Mora a este concurso? No, he venido otras veces más. ¿Y qué te ha parecido hoy? Bueno, igual que todos los años, participar y lo que te toque, pues tendrás que hacerlo. ¿El lote, una buena y una mala, te ha tocado? Sí, más o menos, sí. Una bastante mala y la otra bien, estaba bien. Sí. ¿Es difícil algunas veces cuando te toca un lote malo poder luego estar entre los primeros, no? Sí, es difícil, sí. Sí, es muy importante que te toquen unas olivas que estén en condiciones para poderlas podar y dejarlas bien. ¿Tú eres agricultor? Sí. ¿Y conoces bastante bien el tema del olivar? Sí, sí, lo conozco bien, sí. Lo cual quiere decirse que bueno, no eres un neófito a la hora de participar en un concurso de estos. Sabes lo que tienes que hacer en el olivo, ¿no? Me creo yo que sí. Habrá gente que sepa más que yo, pero sí, entiendo algo. ¿Vas a la fiesta también de la Solana ahora, lo de habilidad con tractor? Sí, voy a ir allí. Un poquito allí, pasa, ¿no? La mañana. La mañana allí, vienes con la familia. Y con los amigos y amigos gente y que conozco. Muy bien. Pues nada, me alegro de haber hablado contigo, ¿eh? Vale. Gracias. Venga, buenos días. Buenos días.